decime, ¿qué necesitas? Decime, ¿vos estás seguro de los datos que me pusiste en el papel? Porque yo llamo a esa empresa y me dicen que no hay ningún micro que llegue de Bariloche a esa hora. Mirá, son los datos que me pasaron. Más no puedo hacer. ¿Pasa algo? Ah, veo que estás ocupado. Mira, disculpa la interrupción. Lo que pasa es que esto es muy importante para mí, ¿sabes? No, está bien, pero yo no sé más qué hacer. Así que no sé. Sí, claro, entiendo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasa, Luigi? No, nada importante. ¿En qué estábamos? Disculpas, ya, es un llamado que tengo que hacer, porque voy a estar todo el tiempo colgado, esa Flavia. Necesito explicarle algo, perdóname. No te preocupes. No, si no, yo me conozco, después estoy todo el tiempo pensando en por qué no lo hice y por qué no lo hice. Pero ya está, ya. Hola, Flavia, qué suerte que te encuentro. ¿Te desperté, hija? Sí, papá, ¿qué pasa? Mira, Flavia, Rocío me acaba de llamar y me dijo que a la hora que vos me dijiste, ningún micro llega de Bariloche. Bueno, no sé, papá. Yo dije lo que me dijo la tía. Si querés llamar a ella para confirmar. Claro, ¿cómo la voy a llamar a esta hora, hija? De la misma forma que me llamaste a mí, papá. Bueno, gracias. Yo me voy a arreglar, ¿eh? Hasta mañana. ¿Seguro que no pasa nada malo, Luigi? Te voy a explicar. El tema es que Rocío está preocupada porque Javier, su hermano, no me expliques, porque habíamos quedado en que íbamos a hablar solamente de nosotras. Tienes razón. ¿No? Ahora, ¿te puedo sugerir algo? Sí. ¿Por qué no apagas el celular? Es una buena idea. Atiendo, porque si no puede haber un problema con los chicos, perdóname. Qué noche. ¿Hola? ¿Papá? ¿Qué pasa, Flavia? No, quería avisarte que Rocío tiene razón. La llamé a la tía y se equivocó con el nombre de la empresa. Sí. Si querés, yo misma la llamo a Rocío y le aclaro todo. Haceme ese favor, Flavia, ¿eh? Gracias, mi amor. Un besito. Bueno, ya está. Ya está, perdóname, pero bueno. No apagaste el celular. Es que no hace falta. Ya se terminó todo. Te prometo que nadie va a molestar. Hola. Hola, discúlpame otra vez, Luis. ¿Qué pasa ahora? Es solo un segundo. Lo que pasa es que vos sabés todo lo que pasó con Javier y para mí es muy importante ir a buscarlo. No, ya sé, pero yo te dije que... Ya sé lo que me dijiste, pero lo que necesito es el teléfono de Flavia. Así yo la llamo directamente a ella y terminamos con todas estas vueltas. No te hagas ningún problema porque yo acabo de hablar con Flavia y me dijo que había un error en los datos que te había dicho. Y ella te va a llamar en este momento para decírtelos. Pero vos estás seguro que ella me va a llamar, ¿no? Por supuesto que sí. Es más, capaz que en este mismo momento te está llamando. Bueno, gracias. Y te pido disculpas otra vez. No quería molestarte. No es nada. Chao. Luis. Ya está. Ahora sí yo te pido mil disculpas, pero no va a volver a pasar. De verdad, perdóname. ¿Eh? Prometo. ¿Qué pasa ahora? Ay, papá, qué mala onda. Flavia, vos, ¿qué problema hay? No, papá, estoy llamando a Rocío y me da todo el tiempo ocupado. Te daba ocupado porque estaba hablando conmigo. ¿Y entonces para qué me dijiste que la llamé yo? Es que yo no la llamé, me llamó ella a mí. Ah, bueno. Pero ahora sí la podés llamar porque yo le dije que ibas a llamarla para darle los datos. Bueno, ahora la llamo entonces. Sí, por favor. Buenas noches, hija. Chao, mi amor, chao. ¿Me permitís, Luigi? Lo voy a apagar. Ahora sí, basta de llamados. Al fin solos. ¿Cuánto tiempo más van a tardar estos pibes para traer una parrilla?
amor, ahora se va a dormir, ¿eh? No, pero yo quiero ver a papá. Y papi no está, mi vida. ¿Y con quién se fue? ¿Y qué sé yo con quién se fue? No sé, vos no te preocupes por bueno, eso. Bueno, yo lo voy a llamar a celular. Pero no, ¿cómo lo va a molestar? Déjelo tranquilo a su papá un poquito. Vos sabés a dónde se fue, ¿no? Pero no, yo no sé, me imagino que habrá ido a tomar un café con algún amigo, yo qué sé. Pues no te preocupes, ¿eh? Ándate a dormir, dale un beso a la abuela y cuando vuelva te quiero ver durmiendo, ¿eh? Sí, seguro que se fue con un amigo. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Pero tanto lío por una parrillita de morondanga! ¡Apuremos un poco! ¡Para! ¡Eh! ¡Maniobra! Yo de esto conozco. ¡Y hoy para nada! ¡Ahí está! Sí, Marcelo. Está dentro. ¿Qué está cargando la silla, madre? Cargando la silla. ¿Sabes quién dirige? Y como Bielsa. Salió con Julieta. Estoy seguro que salió con ella. Pero yo sé lo que tengo que hacer. ¿Cómo fue todo? Ya cargamos todos en el camión. ¿Ya está todo el camioncito, sí? Vamos, vamos. No, pará. Se me ocurrió algo muy lindo. Vamos a hacer un último esfuercito. ¿Qué? Algo para decorar. Y bueno, llevamos unos cuadritos de tu pieza. No, mirá lo que pensé. Mirá qué hermosa planta, qué alta, que te invita al consumo porque te da alegría. ¿Estás seguro? Sí, a mamá le dio mucha suerte esta planta. Vamos a cargarla, vamos. Vamos. Bueno, bueno. Vamos a cargarla despacito. Ahí está, vamos, vamos. ¿Qué pasó? No, quedé resentido después de la operación. Uy, no, hacelo sentar, por favor. No, no hagas esfuerzos, hacelo, por favor. Despacito. Despacito. ¿La vas a cargar vos ahora? ¿La vas a cargar? No, yo no puedo, yo estoy peor que él. Yo tengo unos picos de oro que son tucanes que me van mordiendo. No me descansas, que en tu ratito te repones. Cuando uno va a estar más descansadito, pues la puedes levantar. No, yo voy a descansar. No, vos no, ya que está cerquita esta planta, la más pequeña. Y se la puedes alzar, llévala. Mira qué colorida que es, para poner al lado de mi caja registradora. Yo tengo que llevar. No, pero es linda, mira qué flores que tiene. ¿Estás bien, Cochito? ¿Te sentís mejor? Sí, ahí está. Lleva. No te ofrezco jugo, pues no hay más, chena ladera. ¿Sabes una cosa, Luigi? Me gusta mucho estar con vos. Señor Scarpelli. ¿Sí? Disculpe la interrupción, pero tiene teléfono. ¿Dónde? En el mostrador, señor. ¿Pero quién es? No hemos preguntado, señor. Está bien, señor. Muchísimas gracias. Ya voy. Pero acá también te llaman, Luigi, pero esto es una confabulación. No, esto es relacionado con los chicos seguramente, porque la única persona que le dejé el teléfono de acá es a mi mamá. Pues si se me descomponía el celular o se me quedaba sin batería, perdóname. Bueno, no, andá, Luigi, andá, no te preocupes, andá. Aníbal. Enzo tenía toda la razón del mundo. No puedo ir a la policía, no puedo ir. Pero necesito hablar con alguien para descargarme, ¿te das cuenta? Porque, ¿qué le puede estar pasando a mi libélula? ¿Dónde está mi libélula? Tranquilícese, por favor, le pido. Yo sé que estuve a punto de meterle los cuernos con esa loca, como se lo metí tantas veces, pero estoy arrepentido, de verdad que estoy arrepentido. Tengo ganas de ir a la iglesia y gritarle a Dios lo arrepentido que estoy. No hace falta que llegue hasta tanto, me lo está diciendo a mí y es suficiente. Vaya a su casa, tome un tranquilizante y duerma, por favor, descanse. ¿Te parece que yo tengo un estado ahora como para dormir? Bueno, pero tiene que intentarlo, Aníbal. ¿Cómo? Yendo a ese caserón vacío, donde la recuerdo a cada instante. Entro a la habitación, la recuerdo, veo la cama y la recuerdo, mi libélula. Bueno, intente dormir en otro lugar, sí, amigo. Claro, en la cocina, por ejemplo, donde la recuerdo más que nunca. Me la veo haciéndome arrumacos mientras se come un pebete de jamón y queso. O haciéndome caricias mientras revuelve el tuco, porque a ella le encanta hacer el amor en la cocina. Ah, me imagino, amigo. Yo no puedo volver a esa casa, no puedo. Bueno, pero atiéndame, va a ser lo mejor que vaya. ¿Dónde va a estar mejor que allá? Precisamente, me da un poquito de vergüenza pedírtelo, pero ¿no tendrías vos un lugarcito aquí en esta casa? Por esta noche nada más, ¿no? ¿A dónde se refiere usted? ¿Acá? Acá, el que estoy hablando, acá. Estamos completos, Aníbal. ¿Eh? ¿Qué pasa, mamá? Ay, mira, Luigi, yo estoy preocupada. ¿Por qué? Y porque Luca está en el baño vomitando. ¿Pero qué le pasa? Y yo qué sé, está encerrado ahí y no me quiere abrir. ¿Vos no podés venir para acá? Por supuesto, mamá, ya mismo voy para allá. Hasta luego. ¿Todo bien?
¿Todo bien? No, todo mal. Mira, está descompuesto. Luca está vomitando. Pobrecito. Sí, perdóname, pero me tengo que ir, Julieta. Ay, Luigi, ¿querés que te acompañe? ¿Querés que me quede a dormir en tu casa? No, no, te agradezco mucho. Lo que te pediría, si te puedes tomar un taxi. Sí, no te hagas problema. Perdóname, porque quiero llegar lo más rápido posible, sí, ¿sabes? Sí, 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 no hay ningún drama. Bueno, sí, muchas sí, gracias. Sí. Manténeme al tanto de todo. Claro que sí. Chao, gracias, bueno. Chao. Toma, toma, te dejo una plata. Ah, pero dejá, no, Luigi, por favor, deja. Te dejo acá. Que bueno, después esto, te doy el vuelto. ¿Se descompone este mocoso? Ay, ¿quién es ahora? ¿Hola? Javi, ¿dónde estás? El micro hizo una parada y aproveché para llamarte. Quería decirte que te extraño. Ay, yo también te extraño. Ya falta poco para vernos. Mañana en la mañana estoy por allá. Me venís a buscar, ¿no? No, no puedo. Voy al colegio. Pero aprovecho para decirte que te va a ir a buscar Rocío y está bastante enojada. Bueno, no te preocupes, yo la conozco, a Rocío la voy a manejar. Mira que está muy enojada, ¿eh? Olvídate. Bueno, escuchame una cosa, ¿Pato está bien? Sí, sí, está bien. Ah, ¿quieres saber si tu viejo se enteró lo de él? No, no se enteró de nada, pero Mercedes dice que es mejor que el de la cara. Y te aseguro que cuando mi papá se entere, va a ser peor que lo tuyo con lo de tu hermana. ¿Me estaba preparando un té? ¿Querés uno? No, no, gracias. No. Mira, Victoria, averigüé a qué hora llega Javier mañana. Es muy temprano, ¿sabes? Ah, bueno. Está bien. Y como no vamos a poder ir las dos, yo te quería pedir permiso para ir yo. Sí, sí, andá vos. Pero justamente, Ro, ¿por qué no te vas a dormir si mañana te tenés que levantar? Porque no me puedo dormir. ¿Qué pasa? No sé, no hago otra cosa que pensar en qué nos equivocamos con Javier. ¿Por qué hace todas estas cosas? ¿Por qué se queda libre? ¿Por qué se va de casa? Ro, no lo puedo entender. Ro, porque es un adolescente, nada no, más. No, pero no es solamente por eso. No, no todos los adolescentes hacen Está esto. Está bien, será un poquito peor que todos. No te hagas bueno, tanto... Bueno, ¿y por qué? No sé, ¿por qué, Ro? Pero sería muy importante poder saberlo para ayudarlo, porque nos estamos equivocando con él. Está bien, Ro. Escuchame una cosa. Puede ser que tengas razón, pero ¿por qué no agarras tu té y nos vamos a dormir, sí? Dale, que mañana tenés que madrugar. Dale. Luca, ¿cómo está, querido? Abrile a la abuela, por favor, te lo pido, hijito. Ay, Dios mío, este chico me va a volver loca. ¿Por qué tan caprichoso? Querido, ¿cómo está, mi amor? Bien, abuelo. ¿Llamaste a papá? Sí, ya lo llamé. Y quédate tranquilito porque me dijo que venía para casa, ¿ves? Bueno. ¿Pero qué sentí, mi vida? Y algo me cayó mal. ¿Pero qué habrá comido usted fuera de casa? ¿Alguna porquería, seguro? No, no. Bueno, ¿por qué no te va a recostar un ratito, No, no quiero dormir, abuelo. Pero está muy debilitado, ha vomitado mucho, mi amor. Pero yo quiero ver a papá. Pero ya sé que lo quiere ver a papá, pero acá está la abuela ¡Luca! Que lo va a cuidar. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, llegó papi! Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo te sentís? No me siento muy bien. Dios, ¿qué comió, mamá? ¿Qué hice yo? Yo le estaba... Yo no tendría ningún inconveniente de que se quede en mi casa. Yo lo quiero como un hombre de la familia. ¡Ese es mi pollo! Sabía que no me ibas a fallar, Enzo. Sí, no, pero yo pienso que usted se tiene que ir a su casa, Aníbal. ¿Eh? Decididamente, porque si aparece de nuevo Sabrina y aparece... No hay nadie en la casa. La tiene que recibir usted como corresponde, Aníbal. Bueno, en eso tenés razón. Claro. Pero ahora ponete una mano en el corazón y decime. Sí. ¿Vos pensás que va a volver? Ella vuelve. No, yo estoy seguro. Ella vuelve. Yo pongo las manos en el fuego. Pues esa mujer que lo quiere mucho. Es una persona muy racional, ella. Y lo que más le conviene es estar al lado suyo, Aníbal. Diga la verdad. Vos sabés que me tranquilizás porque no, sos tan optimista. No es optimismo, que... Aníbal. No es optimismo. Me doy cuenta, sentido común. ¿Dónde va a estar mejor que con usted, Aníbal? Y en eso tenés razón. Por eso vaya a su casa. Se toma un whisky, se fuma un habano, eso que le gusta a usted, y descansa. Ahora puedo hacerlo porque vos me tranquilizaste, porque antes te juro que tenía un estado que me moría, Me imagino, pero yo cualquier cosa que tenga una novedad, yo lo llamo inmediatamente, Aníbal, Eso quédese tranquilo, ¿verdad? Antes déjame decirte una cosa.
Gracias una vez. No, gracias, por Dios. Vamos yendo, ¿eh? Vamos yendo, así se toma el whisky. Sí. Vamos. Suerte, Aníbal. Hasta luego. Además, ¿quién acaba de llegar a casa? Ese fue. ¿Quién? Aníbal Mastronardi. ¿Pero qué quería ese viejo verde? ¿Cómo que va a querer ver a su mujer? Vos no le dijiste nada, Enzo. No le dije nada, pero yo no puedo seguir mintiendo. ¿Hasta cuándo voy a seguir mintiendo? El tiempo que sea necesario, hasta que Sabrina esté fuerte y lo pueda enfrentar. Sí, pero... Ay, uy, perdón. ¿Me queda muy chico tu pijamita, Enzo?